Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Aquí Kahuna jugando a un nuevo juego llamado Hotline Miami 2 Ground Number. Es un juego que salió el pasado mes de marzo y es un juego de los más aclamados de este mes, de los lanzamientos más esperados. A pesar de ser un juego indie, voy a darle a nuevo juego. A pesar de ser un juego indie, perdón, levantó bastante expectación porque el primer juego dio de qué hablar. Ahora veremos por qué, porque este juego conserva gran parte de los elementos que hicieron famoso al primero. Y vamos allá. Empezamos con una introducción. Dice: joder, vaya mierda de fiesta, odio todas estas gentuzas. Advierto que el juego es para mayores de 18 años, es un juego muy, muy bruto. Tiene, bueno, ya nada más empezar, de cada 5 palabras, 2 son palabrotas, ¿no? Y es muy violento, es un juego muy violento, así que si eres una persona aprensiva, que no soportas la violencia o que no te gusta la violencia o demás, pues te recomiendo que dejes de ver el vídeo y que abandones la idea de jugar este juego, porque es así. A pesar de su apariencia de gráficos pixelados, es muy violento. Vale, estamos en un bar y hay un equipo ahí metido, ¿no? Que son el equipo de asesinos con el que vamos a jugar aparentemente en toda la historia. Yo reconozco que ya jugué este juego. La primera vez que jugué descarté grabarlo para el canal porque me pareció muy, muy, muy extraño, ¿no? Vale, me voy a poner. Al principio solo tenemos esta máscara, la de Corey, la de la cebra. Y vale, primera muerte. Esto es algo importante en el juego. Las muertes son algo, una constante en el juego, no es como en otros juegos. Vale, como vemos ya, la mecánica es entrar a un sitio y matar a todo el mundo. Suelen ser matones de distinta índole. Unos son sicarios, otros son ladrones, no sé, son gente en teoría de mala calaña, ¿no? A ver. Esto lo hacen, supongo, para que dé menos pena cargarnos a toda esta gente y para que sea a lo mejor menos polémico. Este juego me recuerda mucho a Postal. Es un juego que salió hace mucho tiempo y yo no descubrí hasta hace poco. Hay incluso Postal 1, Postal 2, Postal... ¡No, no, no! Vale, ya me han matado 3 veces, creo. Para que se den cuenta de lo difícil que es el juego. El juego es muy difícil. Vale, tengo que concentrarme para jugar porque si no, no soy capaz de pasármelo. El juego es bastante difícil, a pesar de ya haber jugado unas cuantas veces. El juego es bastante difícil. A ver, cuidado aquí. Cuando disparamos con un arma, podemos atraer la atención de otra gente que esté por aquí, así que hay que tener cuidado. Cuidado con este. Vale, voy a tirar la escopeta, voy a coger la pistola porque a la escopeta solo le quedaban 2 cartuchos. Y cuidado aquí. Vale, aquí hay 2. Aquí hay 1. Vienen bastante rápido. Y vale, me queda solo este. ¿Esta puta puerta? Vale, floor clear. Ya me pasé la primera planta, voy a subir. Y voy a comentar un par de cosas antes de seguir. No soy capaz de jugar este juego y hablar a la vez. Si hablo, pierdo, y si no, pues juego. Quiero comentar algunas cosas. Empecé a grabar este juego y lo descarté de grabar porque me pareció demasiado violento y un poco extraño. Digo, este es demasiado bruto. De hecho, nada más empezar el juego te dice: este juego contiene escenas de violencia sexual, ¿desea omitirlas? Pues dale que sí o que no. En este juego están omitidas, porque sé que hay mucha gente del canal que son menores de edad y demás, y no quiero herir sensibilidades. Cuidado, cuidado, no. Vale, podemos tirarles el arma. ¡No! Podemos disparar o podemos tirarles el arma, o lo que tengamos. Y luego fui jugando yo solo y el juego me enganchó. La mecánica es muy buena. O sea, entrar a un sitio y tienes que ir cargando datos. El juego es muy difícil. Supone un verdadero reto. ¿Vale?
El truco en esta planta es quedarte aquí en esta esquina y cuidado porque aquí hay uno. Vale, me lo acabo de cargar, ya había jugado a esta planta. Oh, ese no lo vi, tío. Me da que aquí abajo hay uno y no lo he matado. Pues voy a intentar cargarme a este que está aquí. Vale, aquí lo vemos. Está ahí debajo el tío. Lo voy a traer con... Perfecto, level clear. Y ahora ya tengo que bajar al coche. Vale, voy a aprovechar para hablar un poco del juego y las cosas que quería decir. Como iba comentando antes, no sé si lo dije o no. Que el juego, cuando lo empecé a jugar, me pareció demasiado violento. Digo, esto es muy bestia para sacarlo en el canal. Y incluso, como dije al principio, te dicen, hay escenas de violencia sexual en el juego, ¿desea omitirlas o no? Y pues yo en este vídeo marqué la opción de omitirlas porque sé que hay gente en el canal, yo que sé, que son menores de edad y tal, y no quiero herir sensibilidades. Si alguno quiere verlas, pues que se compre el juego y las vea, ¿no? Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. El juego llega a ser muy bestia en algunas ocasiones. Vale, aquí solo tenemos que coger una pizza y largarnos, nuestro furgón. El equipo de Overkill, los creadores del Payday 2, les gustó mucho este juego y el primero. Y si lo compramos, nos dan objetos en el Payday 2, nos dan máscaras, nos dan personajes, armas nuevas y demás. Y de hecho hay una misión que se llama Hotline Miami en el Payday 2, que también tengo subida en el canal, por cierto, por si alguno lo quiere ver. Ahora somos otro personaje. Tengo que hablar con esta tía. Ya se marcha, no tiene buen aspecto. Bueno, el juego está en español y los gráficos son muy peculiares. Si este juego hubiera salido con gráficos realistas, hubiera causado muchísima polémica por lo violento. Y bueno, como son gráficos de pixelados, así, el motivo de que sean gráficos pixelados es porque está basado en películas como Corrupción en Miami y películas así de los 80. Cuidado ahí. Cuidado. No está muerto, ¿eh? Creo. No, no está muerto y sigue sin estar muerto. Voy a ejecutarlo. ¡Pum! Hay dos maneras, bueno, hay varias maneras de matarlos, pero cuando están en el suelo, le damos a la borra espaciadora y nos lo cargamos. Ya completamos el nivel y ya podemos ir al coche. Voy a tirar el arma. Qué masacre ahí, todo, todo destrozado. El juego, al principio me dudé si subirlo y luego yo poco a poco fui jugando en mi casa y me enganchó la mecánica que tiene, es muy entretenida y muy adictiva. Empiezas a jugar y a pasarte niveles y demás y está muy bien, de verdad yo me ha gustado. Después de la primera impresión que tuve fue un poco rara, pero dije, bueno, lo voy a retomar otro día. Bueno, está todo lleno de policías y el tío por lo visto es detective y lo que estaba haciendo era matar a los malos que habían dentro, se supone. Tío, a ver si odio esta ciudad. Vale. Los personajes son bastante peculiares. Bueno, aquí tenemos otro nivel. La historia que hay detrás no está mal. No es un juego simplemente de entrar, matar y irnos, sino que además tiene una historia detrás que es curiosa, si te interesa. No voy a decir ningún spoiler, pero bueno, lo que hemos visto ya es de homicidios, detectives, inspecciones y tal. Mira, por ejemplo, aquí llegamos y se ve un poco cómo es el personaje, ¿no? Del detective, muy insensible y un poco atormentado. Ya venimos al caso, dicen que hay un asesino en serie y demás que tenemos que investigar. Pues el detective se va y esto luego lo hila en la historia con otra cosa. Stop. Como vemos, estos gráficos son muy, muy ochenteros, ¿no? Como los VHS y cosas así.
1989, casi llegando a los 80, y ahora vemos un tío desagradable aquí, Snake. Es de los personajes más asquerosos, con una bandera sureña de los Estados Unidos ahí. Y bueno, me llaman por teléfono, me molestan y tal, y tengo que salir. Este va a ser nuestro siguiente personaje con el que juguemos. Y este es malo, este no es bueno, pero también se carga a los malos, así que por ahora. En realidad este juego se parece mucho a los juegos de los 80, los beat'em ups y demás, que tenemos que ir matando macarras por la calle. Y bueno, ya podemos elegir varias máscaras. Yo tengo la otra, porque ya me pasé esta misión antes. Estoy empezando de nuevo el juego para que ustedes lo vean. Y para hacer este análisis, yo recomiendo el juego, sí. Si no te molesta la violencia que tiene y eres adulto y ya tienes en cuenta que. ¿Tienes en cuenta lo que pasa o si eres menor y bajo tu responsabilidad decides jugarlo? Yo siendo menor. Es una pistola de clavos. Oh, no, no había tenido nunca una pistola de clavos. Esta está guapa. Podemos disparar a través de estos cristales. Bien. Bien. Ya en esta misión hay a Kalashnikov y M16 y cosas así. Ojo aquí, ojo aquí. Se lo voy a tirar. Le quito la escopeta y el cabrón gordo este los aplasta. Vale, ya tengo una escopeta. Mucho cuidado aquí porque, como vemos, aquí hay un cristal. Y cuando pasan por al lado, nos pueden matar. A ver, a ver. ¡No! La escopeta no tiene munición. Toma, toda la cara. Voy a coger esto. Cuidado, cuidado aquí. Vale, está en el suelo. Lo noqueé con la puerta. Y no tengo armas. Aquí abajo hay una escopeta, la voy a coger. No, una M16, mucho mejor. Tiene 20 balas. Cuidado porque siempre puedo haber tíos en las esquinas que no hayamos visto. Ahora este viene y me lo cargo. Vale, y este tío ni se entera, el que está al lado. Perfecto, voy a coger la otra. Voy a coger la escopeta porque ya la M16 se había quedado sin balas. Vale, cuidado de ahí. Esto es peligroso. Mierda. No sé si lo maté. Sí, está muerto. Me quedan dos tiros de escopeta. Vale, ese ya me vio. Voy a coger la Kalashnikov que hay aquí para que la vean también. Es una de las mejores armas que he visto. Oh, no estaba muerto. Level clear. Y ya estamos en la segunda planta. Esto se va complicando. Este es muy fácil de matar. Todas las fases tienen como su mecánica, ¿no? Una vez la aprendemos, tenemos que matar primero a uno, luego a otro. Y una vez aprendemos esto, se vuelven más o menos asequibles. Pero el juego en un principio es muy difícil. Ya digo que morir es una constante. Si bien en otros juegos morir es algo anecdótico, que morimos a veces. En este ya tenemos que hacernos la idea de que vamos a morir muchísimas más veces de lo que se muere normalmente en otros juegos. Mierda, tres balas. Bien. Tenía tres y me sobró una. Cuidado aquí. No hay nadie. Y ahí hay matones, voy a cargármelos. Y ahora llegamos al final, al jefe final, por así decirlo. Tengo que cargarme a su guardaespaldas. Y ahora llegamos y está aquí el jefe con las manos arriba. Lo ejecutamos y nos vamos. Y así de gráficos este juego. Es muy violento, pero está muy curioso. Si asumes todo esto, el juego, y lo aceptas, el juego está cojonudo. A mí, de verdad que me gusta. Y es adictivo. Empiezas a jugar y cuando aprendes bien la mecánica. Bueno, ya nos hemos pasado de las tres primeras misiones. Ahora va a venir
unas animaciones así de la historia. Dice, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, resulta que el tío quiere hacerse un tatuaje porque es un día especial y el ruso le dice que no, que hasta el 3 de no sé qué día, de no sé qué mes, no puede. Ahora vemos una entrevista con un director de cine psicópata. Vamos a verle la cara de psicópata que tiene. Está así el tío de todos los pelos y tal. Es un loco, dice. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto, matar niños, estrangularlos, reventarle la cabeza a la gente, arrancarle los ojos. Es un loco de cojones. Y hace realidad sus fantasías con con las películas. Y es director de cine de terror. Bueno, y el tío dice, esto es un sueño, tal, no sé qué. Y vemos al gallo. Este gallo sale en el Payday 2. ¿Crees que esto es un sueño? Entonces igual no te enteras. Y mira el otro tío con una máscara de un cerdo con pelos asquerosos por aquí y tal. Y poco más. Resulta que el tío estaba soñando y aquí lo tenemos, el cabrón durmiendo. Y en la habitación de al lado tiene una chica amarrada. O sea que el tío es un psicópata de verdad, no solo en las películas. Y la tía escapa. El juego está muy interesante. Yo llegué más o menos hasta aquí. De hecho, ya lo he hecho tres veces. He hecho tres veces esto mismo que estoy haciendo ahora. El tío se puso la máscara de cerdo. Además, muy. Están llamando por teléfono. Y el teléfono me dice: ya están ahí y tal. Llega la policía. Y me detienen porque la chica denunció que los había raptado. ¿Y por qué me he pasado esto tres veces? Bueno, me lo pasé una vez por placer. Luego, la segunda vez quería grabarlo. Y lo grabé, de hecho. Y justo cuando estaba ya renderizando el vídeo y todo aquí en vacaciones, resulta que cuando lo vi se había desincronizado el audio con el vídeo a mitad del vídeo y dije, paso ya de estar arreglándolo y paso de todo. Y lo dejé ahí y digo, hoy me levanté y dije, pues mira, voy a grabar el Hotline Miami porque creo que es un juego diferente y que vale la pena enseñar. Bueno, el teléfono nos dice cosas, que nos dice que matemos gente y demás. Y ahora somos el psicópata este de los cojones. Y estamos en la policía. Voy a dejarlo por aquí porque ya el vídeo ha durado bastante. Mis conclusiones finales, si esto vale como análisis, es que el juego está entretenido, es un juego barato y que sirve para todos los PCs. Si tienes un PC que no es muy potente porque es viejo, por lo que sea, este juego te vale. Cosas buenas que tiene, la originalidad. Hoy en día no hay ningún juego de este tipo. La mecánica es difícil y supone un reto. Esto puede ser bueno y malo depende para quién. Para mí es bueno porque me gustan los retos. Hay gente que no, hay gente que le gusta jugar fácil y pasárselo todo pues sin hacer mucho esfuerzo. A mí no, a mí me gusta. Pero si no te gustan los retos, este tampoco es tu juego porque es difícil. Yo, aun habiéndomelo pasado ya dos veces o tres, me cuesta todavía algunas muertes poder limpiar cada nivel. ¿Qué más cosas buenas tiene? Pues las armas, tiene muchas armas, la jugabilidad es interesante y la historia que tiene de fondo también puede ser interesante, aunque no he indagado mucho en ella porque voy por la cuarta misión. Cosas malas. Bueno, no es para todos los públicos, si es que eso es algo malo, simplemente es un juego para un público en concreto que le guste este tipo de juegos y poco más, que no se puede guardar. Por ejemplo, si yo me paso una planta y en la siguiente planta me quiero ir. Eso no se guarda, siempre empiezas desde la primera planta y cuando te pasas la misión ya sí se guarda. El juego está en Steam, si a alguno le interesa, en mi descripción tiene una página donde encontrarlo muy barato. Y espero que les estén gustando estos vídeos con mi cara aquí en el gameplay, que son nuevos, solo yo uno, el de Joe's Diner y este. Espero que les haya gustado el juego y hasta la próxima.